chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Hola a todos, bienvenidos a Pies Sueltas, el rompecabezas de la vida. Hola, ¿cómo andas? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Piezas Sueltas, el rompecabezas de la vida, donde vos sos esa pieza suelta que hoy nos está faltando a nosotros y nosotros, ¿por qué no la tuya? Vení y sé parte del juego. Totalmente, Vero. Antes de empezar, quiero decir las líneas telefónicas para que la gente participe, gane y mucho más. Las líneas telefónicas son 2076-776 o 2053-6104. Repito, Vero, 2076-776 o 2053-6104. Igual las líneas telefónicas aparecen al pie de pantalla. Espectacular, Nacho, espectacular, gente, también prepárese porque se viene un programón. ¿Qué vamos a tener, Nacho? Contanos. Vamos a tener mucho, pero antes, Vero, ¿cómo te fue este fin de semana? Uy, este fin de semana ya se está asomando la primavera y lo está haciendo saber, pintando en el cielo un hermoso sol, como pudimos disfrutar todos, calculo, este fin de semana. Por suerte, yo te cuento, Nacho, que por acá están abriendo los bares, ya hay algunas mesitas en las cuales se puede disfrutar, por supuesto, con todo el protocolo, no solamente, como siempre decimos, para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar al otro, ¿verdad? Claro que sí, Vero. Y obviamente todos respetando las normas con el barbijo, el alcohol y todo eso. Bueno, llevarlo siempre a mano, en un bolsillito, en la carterita, siempre. Bueno, Vero, ¿qué te parece si presentamos al invitado de hoy? Con maracas, tambores, guitarras, mucho más. ¡Wow! Me recontra parece. Bueno, ya la gente lo quiere recibir, nosotros lo queremos escuchar porque hoy nos vamos a sorprender. Tenemos preparada una tarde de magia, a pura magia, a todo ritmo, con un multital. Él es filósofo, psicoanalista, acompañante terapéutico, profesor, un gran actor y un gran mago. Porque el orden no afecta el producto ni tampoco lo altera, lo recibimos con un fuerte aplauso. Para todos nosotros, para todos ustedes, el mago Samaja. Y así se presenta, Pablo, bienvenido a Pieza Suelta. ¡Uh! Hola, buenas, buenas, buenas. Ahora sí, yo no estaba ahí amagando. Estabas ahí asomado en la ventanita, Pablo, bienvenido. Estaba espiando, vos sabés que a los magos nos gusta mucho espiar. ¿Cómo andas? Qué lindo tenerte acá entre nosotros. El placer es mío, el placer es mío. Espectacular. Bueno, Pablo, para empezar esta entrevista, te tengo unas preguntas que hacer. Sí, wow, sí. Así picante, ya arrancamos con todas las preguntas. Me encantó, claro. Bueno, Pablo, ¿hace cuánto sos mago? ¿Hace cuántos años soy mago? Vos sabés que es una pregunta que cada vez me da más vértigo responder, porque si tengo que ser fiel a los números, es decir, al dato duro, me dedico a la magia con toda la amplitud hace unos 37 años aproximadamente. Wow. Esto está bueno, ¿no? Porque la gente quiere saber, a la gente le reinteresa, bueno, en qué consiste todo este tema de la magia y aparte cómo combinar tus profesiones. Ahora, vos con todo lo que sos, ¿cómo te organizás y con cuál de tantas profesiones te sentís más identificado? O con todas, tal vez. Bueno, me parece que es más la segunda vertiente que dijiste, no tiene más que ver con que no me identifico con ninguna sola en particular, sino que me he alimentado a lo largo de buena cantidad de años de diferentes praxis, de diferentes prácticas, de diferentes teorías. Entonces he terminado o voy terminando o me acerco a terminar recorriendo lugares que pueden parecer tan diferentes como el teatro, el psicoanálisis, la docencia y la magia,
Sin embargo, las cuatro se han retroalimentado mucho, entonces me resulta muy difícil elegir una por sobre otras. Obviamente la magia de ser la más primitiva, justamente a partir de la pregunta de Nacho, 37 años que hago magia, es una respuesta que no podía dar con ningún otro oficio, porque incluso teatro, me dedico al teatro hace unos 25 años, ¿no? Más o menos. Entonces hay una diferencia importante, la magia me ha constituido tal vez en cierta subjetividad más básica mía, es decir, de hecho mis amigos, cierta gente muy cercana me dice mago, directamente sí, casi como nombre, ¿no? Para distinguirme de otros Pablos que hay por ahí. Pablo, sos un mago también para poder combinar todo, porque no es fácil desde ningún punto de vista. Bueno, pero vos sabés que tu pregunta está muy bien para aclarar que en realidad no es que yo me organizo y hago esas cosas organizadamente. En realidad, en ese sentido no soy tan obsesivo como podría parecer. Más bien, recuerdo que alguna vez un gran amigo de mi madre, antropólogo, Gustavo, me preguntó, ¿y cómo hacía para organizar las cosas que hago? Y la verdad es que mi respuesta fue, es que no me organizo, las hago, ¿no? Digo, dale, fluye. Fluye, lo necesito, me sirve, ¿no? Entonces, no soy tan organizado en el sentido de tener casilleros tan ordenados, sí, obviamente que yo estoy haciendo una diplomatura en psicoanálisis y todo lo que tiene que ver con la actividad profesional, desde sesiones, supervisiones o grupos de estudio, obviamente tiene su espacio, su horario, su agenda. Pero después, si me aparece algún proyecto de teatro, me mueve los horarios, ¿no? Digo, no es que tenga una cosa organizada, más bien va surgiendo y va fluyendo, como decías vos. Es que yo creo que ese es el secreto, romper con sí, la estructura. Sí, y aparte, no es que lo hago porque tenga mucho cuero para dar, sino al contrario, porque me sirvo de ellas para muchas cosas. Fíjate que, bueno, que el acto docente, por dar un ejemplo. Al cual te felicitamos y también te dedicamos ya mismo un fuerte aplauso. Ah, muchas gracias. Sino también la gente del otro lado que nos está viendo y escuchando, porque sos un gran profesor, un gran docente, muchas un filósofo también. Gracias. Ya vamos a ir también por esos. Bueno, la docencia me ha ocupado los últimos 15, 16 años de mi actividad, pero ha sido, tiene un lugar privilegiado en mi corazón, ¿no? La verdad es que el acto docente, incluso en todo lo que lo extraño, porque lo presenciamos y en lo virtual ya lo hablaremos, ¿no? Pero es tan diferente, así que extraño muchísimo. Pero bueno, no me quiero ir del tema. La verdad es que sí, me entrego y me ha servido cada práctica para entender otras cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ciertas clases de psicoanálisis que estaba teniendo y que no entendía un ejemplo y que lo entendí representándomelo con un juego de magia que conocía. ¿Cómo podés combinar? ¡Qué bueno! ¡Claro! Contar con todos esos recursos y al momento que uno los necesita, ¿no? Que afloren. Exactamente, exactamente. Se empezaron como a combinar, ¿no? Y empecé a aprender de esa combinación de teatro y docencia, porque el acto docente implica también sostener una escena, sostener la atención, manejar la atención del auditorio, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, tienen mucha, mucha pasta para mezclarse, ¿sí? Sí, sí, claro. Tal cual, y como bien decís, la magia está presente en todos lados y está presente hoy en esta tarde también. ¿Qué otras preguntas tenés preparadas, Nacho? Bueno, ¿hay compañías de magos o siempre tenés que trabajar por tu cuenta? Hay compañías de magos, siempre y cuando uno se organice con colegas con afinidad y organice esa empresa, ¿no? Lo que hay más que nada ya establecido o instituido son algunos lugares como Entidad Mágica Argentina, que es la EMA, que es una de las entidades más reconocidas a nivel nacional. Y después tenés organizaciones como Club de Magos, ¿no? Ámbitos institucionales o informales, en donde, bueno, por afinidades se juntan y comparten los conocimientos, las estéticas, las ideas, etcétera. Pero hay en la medida que uno se embarque en eso, ¿no? Yo te diría que en sí la actividad de mago es en general solitaria, te diría. Es independiente, es individualista. Es individual, sí, sí. Aunque, bueno, como toda comunidad, uno tiene que ir a ciertos lugares a conseguir ciertas cosas, se tiene que relacionar, pero la práctica en sí es solitaria, ¿no?
Obviamente claro, uno puede practicar con algún colega, pero en general los secretos, todo más bien lleva a esa esfera individual, como decía Vero. Claro. Segunda pregunta. ¿Te parece que la tecnología avanzó sobre la magia? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. En general, les voy a responder la pregunta de una manera bien general, porque siempre en la historia, por lo menos desde lo que se conoce como historia de la magia hasta nuestra era, siempre la tecnología ha sido como una especie de fachada de la magia, ¿no? Es decir, se la utiliza como utilería, se la utiliza como recurso secundario, como presentación, ¿no? Sin embargo, obviamente desde la electricidad hasta ahora la virtualidad, las pantallas táctiles, touch, ¿no? Todos los inventos, por supuesto que sirven y se amalgaman con la magia. De hecho, hay una pareja de magos gemelos que hace un acto fenomenal con una pantalla enorme, tamaño personal, touch, y intercambian con las imágenes. Pero los secretos que permite hacer esa magia no tienen que ver con la tecnología. Entonces, si tengo que responder la pregunta de si la tecnología ha influido en la magia, te diría sí, por supuesto que influye como todo movimiento social, sí, claro, pero no es que ha penetrado en la estructura, en la técnica, sino que influye en la medida en que se utiliza como recurso estético también. Como es que nosotros, digo, un cañón láser, ¿no? Por ejemplo, para cortar a alguien. Tal cual, nosotros estamos atravesados hoy por hoy también con la revolución tecnológica. Hubo una revolución industrial en su momento, sí, pero hoy claro, también, que no sé si históricamente, ¿no? Esto se tendrá en cuenta en el momento en el que se ancló, pero hoy por hoy, si no estás con las redes, sumergido en la tecnología, es como que también estás un poquito fuera, por más que a muchos también a veces nos da un poco de fiaco o lo que fuere, pero es una necesidad, también es una necesidad para acelerar otros trabajos, te permite de repente conectarte de otra forma, agilizar otros temas, entonces está bueno incorporarlo y en tu caso también a distintas profesiones. Claro, yo tal vez llevé la pregunta a si la tecnología había influido en las técnicas de magia. Por supuesto que a la hora de vehiculizar secretos, shows, ideas, y demostrar lo que uno hace y conocer lo que otros hacen, por supuesto que todo lo que ha sido la tecnología para comunicarnos con magos del otro lado del mundo, por supuesto que ha sido, y es fenomenal, fenomenal. Ahí sí, si tengo que responder desde ese lugar, sí diría que la tecnología ha fortalecido mucho la comunidad internacional de magos. Hoy en día se hacen concursos de magos internacionales. Y se utiliza muchísimo la tecnología. Sí, totalmente, claro, totalmente. Claro. Más preguntas, Nacho, que ahí tenés preparadas. ¿Cuál es el truco que más odias realizar? ¿Hay alguno? Hay alguno. Claro, qué paradoja, ¿no? Porque es como el cantante. Viste que siempre tiene así una canción, ay, justo me pidió esta. O cuando te tiran un tema, uy, justo me toca hablar de este tema. Claro, lo que pasa es que si lo odio tanto, 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 en realidad no lo hago, ¿no? Te podría hablar de un acto de magia que odio tanto que nunca lo practiqué ni lo hice, digamos, ¿no? Pero si ya lo hago es porque un poco lo quiero de alguna manera, ¿no? Y así, por ejemplo, que te hayan pedido tal truco o algo que ver, no sé, con bueno, con me piden tema que no lo estás manejando y, bueno, ¿cómo zafaste de esos momentos? Bueno, si tuviera que elegir uno, elegiría un juego de cartas que es una adivinación increíble, pero que es todo un esfuerzo mental realmente hacerlo, entonces me lo piden mucho, pero cada vez que lo hago, la verdad es que es un esfuerzo enorme. La verdad es que no lo deseo para nada. Mejor entonces no se lo pidan ese. No se lo pidan. Bueno, Pablo, ¿nos vas a sorprender ahora con algo? Me encantaría, claro. Claro. Lo que sí es que le queremos decir a la gente, Nacho. ¿Qué vino? ¿Qué le queremos decir a la gente que está del otro lado? Se vienen los trucos de magia. Atenta, atenta a la gente, que hay preguntas. Atenta a la gente que hay preguntas y vamos a recordar, por favor, las líneas telefónicas. Claro que sí, Verón. Las líneas telefónicas son 2076-776 o 2053-7222.
2076-7776-6104. Repito, Vero, 2076-7776 o 2053-6104. Igual las líneas telefónicas aparecen al pie de pantalla. Buenísimo. Bueno, ahora, atención, la gente, estén muy atentos al truco, porque en base a estos trucos van a ser unas preguntitas que vamos a compartir cuando estén al aire, bueno, porque hay muchos premios, por supuesto, que se pueden ganar, entonces, estar bien, bien atentos. Solo cuando quieras. Bueno, mira, acá tenemos una carta, ¿sí?, que tiene la particularidad de que está agujereada, ¿sí? Ajá. Pero incluso ese agujero tiene la forma de un cuadrado, ¿verdad? Así es. Fíjate que hacemos así. ¡Upa! Hay un redondel ahora. Y ahora hay exactamente un redondel. Sí. ¡Wow! Esa era una pequeña baja. ¿Cómo? ¿Y cómo lo haces? ¡Magia! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Espectacular, Pablo! Y fíjate esto, ¿eh? Fíjate esto. Mirá. No, espectacular. No, buenísimo. ¡Me encantó! ¡Bárbaro! Bueno, bien atenta la gente, ¿eh?, en qué se convirtieron las formas geométricas y los colores, ¿no, Nacho? Claro que sí. ¿De qué color cambió la varita mágica? ¿Qué color cambió? Me encantó, buenísimo, espectacular, espectacular esta noche que ya se va asomando la primavera de a poco, esta noche, esta tarde, porque sé que nos escuchan y nos ven constantemente, porque si bien el programa está saliendo en vivo, después nos pueden volver a ver y a escuchar por YouTube, por Facebook, así que estamos conectados, por supuesto, todo el día, todos los días, todo el tiempo. Gracias, Pablo. ¿Con qué seguimos, Nacho? Vos quédate ahí. Por favor, que seguimos con mucho más. Un temazo. Don't Stop the Feeling de Justin Timberlake y suena así. Bueno, ¡qué buena música! Con todo, ¿viste? Así seguimos, arrancamos, seguimos toda la tarde de piezas sueltas, a todo ritmo, a toda magia y con toda la buena onda. Por supuesto, ¿tenemos algún oyente, algún televidente al aire? Hola, hola. ¡Hola! ¡Fuerte el aplauso! Hola, buenas tardes. ¿A quién tu nombre? Mi nombre es Lidia. ¡Lidia! ¡Qué lindo escucharte! Lidia, contanos de dónde sos. Soy del barrio de Belgrano, de Capital Federal. ¡Ay! ¡Qué lindo Belgrano! Bueno, Pablo, tus pagos. ¡Vecina! Vecina, vecina. Bueno, Lidia, te cuento que estamos acá con el Mago Samaja, que estamos pasando una tarde muy divertida, con unos trucos que están bárbaros, y de eso se trata un poquito también las adivinanzas, ¿no?, que vienen ahora. Contanos vos, ¿cómo estás? ¿Estás en tu casa? ¿Viste el programa? ¿Nos querés contar algo más? Sí, estoy en casa, estoy viendo el programa. Por el teléfono, o sea que en este momento que estoy hablando no lo veo, te escucho solamente. Pero se puede decir que hiciste la tarea. Si te hacemos una pregunta relacionada con los trucos que hizo el Mago Samaja recién, podés saberlo. Por supuesto, muy divertido. Sí, claro. ¿Viste qué divertido? Bueno, pero es toda una sorpresa. No te vamos a spoilear nada, como dicen los chicos. Y ahora Nacho te va a hacer unas preguntas y nosotros te deseamos toda la suerte para que te lleven los premios. Adelante, Nacho. Hola, Nacho. Hola, Lidia. Bueno, esta es la pregunta para ganar. ¿Cuáles fueron las dos formas de la carta que tenía el mago? Sí, primero era un cuadrado y se transformó en un círculo. ¡Lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú has claro sido Mago Samaja? ¿Cómo? ¿Fue así, Mago? Así fue, doy fe. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Lindia! Muy lindo, Pablo, muy, muy lindo. Muy bien. Gracias. Segunda pregunta. Sí. ¿Cuántos años lleva el Mago Samaja en el teatro? Mira, vos sabés que a él le daba vergüenza decirlo, pero es para aplaudirlo. Creo que 37 años.
¿Sí, mago? Teatro no, magia. Bueno, en el mundo artístico. Ah, 37 años, sí, sí, sí. Sí, 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 claro que sí. 37 años, 37 años. Muy bien, y 25 en la actuación. Y 25 en la actuación, en el teatro, sí. Espectacular, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Lidia de Belgrano. Lidia, un placer. Bueno, contanos, vos sos vecina de Belgrano, contanos ahora, por ejemplo, recién cuando comenzamos el programa empezamos a hablar de que ahora está todo como más flexible, hay mesitas, salida a tomar el sol, por supuesto, tomando todos los recaudos, la prevención, a vivir por haber, desde ya. Contanos por Belgrano, ¿cómo está todo? Muy bien, los recaudos que se toman en los lugares a los cuales he ido a tomar la merienda o almorzar, tienen mucho cuidado, muchos recaudos para cumplir con todas las normas de higiene necesarias. Y la gente está también cumpliendo las normas, o sea, solo se quitan el tapabocas en el momento de comer y mantienen la distancia social. Está muy, muy bien Belgrano. Muy bien, Belgrano. Muy bien. Entonces le mandamos un muy fuerte aplauso y aplaudimos a vos. Gracias, gracias Lidia por comunicarte. Gracias, gracias a ustedes y felicitaciones. Y para Nacho también, muchas felicitaciones. Quédate en línea que así nos ponemos de acuerdo o bien te enviamos nosotros los premios o los pasas a buscar por la radio. Perfecto, Vero, muchas gracias. Gracias a vos, beso gigante, beso enorme. Gracias, gracias, Lidia. ¿Con qué seguimos, Nacho? Seguimos con mucho más. Creo, Vero, que hay otro llamado, ¿eh? ¿Lo recibís? Dale. Hola. Hola, hola. Hola. ¿De dónde sos y cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Gisela y soy de Castelar. Un fuerte aplauso para Castelar. Hola a todos. Hola, qué lindo. Hola, Vero, hola, Nachi. Bueno, pregunta para ganar un premio. A ver, a ver. ¿Terminó siendo la varita del mago? La varita era negra y se puso roja, y después volvió a negro. ¡Muy bien! ¡Ah, bien! ¡Qué lindo! ¿Viste esos alumnos, Pablo, del otro lado? ¡Qué precisión! ¡Muy bien! Al pie, riguroso. Sí, prestamos mucha atención al truco. A los dos, el otro muy bueno también. Acá muchas los chicos gracias. Se quedaron fascinados. Qué bueno. Gisela, ¿vos te quedarías en línea ahora? ¿Podés ver la pantalla en este momento? ¿Estás comunicada? Sí, espera que ahora traigo el teléfono para acá. Esperame un segundito. Perfecto, porque te digo cuál es la idea. Ahora el mago Samaja nos puede hacer otro truco, ustedes tienen que estar muy atentos y después Nacho les hace la segunda pregunta. ¿Qué les parece? Dale, bárbaro. Espectacular. Bueno, a ver, nosotros nos relajamos, acá estamos súper cómodos, divinos, que vamos a disfrutar el otro truco que ahí nos tiene preparado el mago Samaja, cuyas redes están saliendo y salen durante todo el programa a pie de pantalla, @magosamaja es su Instagram. ¿Las líneas telefónicas cuáles son, Nacho? ¿Las recordamos? Claro que sí, pero las líneas telefónicas son 2076-7776 o 2053-6104. Repito, Vero, 2076-7776 o 2053-6104. Igual aparece abajo, ven ahí. Excelente. Bueno, mientras que Gisela, a ver, Gisela, ¿ya estamos preparados? Ay, pero ¿sabes qué? En el teléfono veo, no... No se puede. No, porque va como más atrasado. Bueno, entonces yo tengo una pregunta, que seguramente si estuviste atenta y ya sé que lo estuviste, la vas a saber responder. ¿Cuántos años lleva el mago Samaja en la actuación? 25 años. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ah, sí! Estuvimos súper atentos. Me encanta que ganen, se lleven premios. ¿Qué premios se llevaron, Nacho? Se llevaron una bolsa de Café Cabrales, claro que sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Cabrales. ¡Buenísimo!
El mejor café de Argentina con todos los sabores, los gustos que te acompaña en los momentos más ricos de tu vida. No solamente Café Cabrales, sino también unos juegos de mesa para compartir en familia. Contanos, ¿tenés niños? Sí, dos. Uno de 7 y otra de 4 que está ahí muy ansiosa porque falta poquito para que cumpla los 5. ¡Ay, están ahí! ¡Qué lindo! Sí. Bueno, va a haber premios para ellos también. Bueno, los nombres, bárbaro. Así se los saludamos a todos al aire. ¿Cómo se llaman? A ver. Tiago y Guadalupe. Un beso gigante, gigante, enorme a Tiago y Guadalupe. Gracias chicos por comunicarse. Se quedan en línea, así arreglamos con el tema de los premios. Y bueno, seguimos con mucho más piezas sueltas. Quédate ahí, no te vayas porque tenemos todavía un largo programa, Sí, buenísimo. Acá estamos escuchando, recién estábamos bailando el tema que pasaron. Así que prepárense porque van a venir unos temazos ahora. Y no solamente temazos, sino también una sorpresa. Hay una coreografía que se tienen que aprender para también seguir participando de otras propuestas y otras consignas de piezas sueltas. Y obviamente ganar premios. Eso. Por supuesto. Bárbaro. Buenísimo, gracias chicos. Un beso. Gracias. Chau, y seguimos con mucho más. Quédate ahí porque enseguida volvemos. Un pequeño cortecito, un institucional. Y seguimos con mucha más magia, con mucha más música y con mucho más todo. Y con mucho más llamados, más gente, más sorpresas y más magos a maja. No solamente para nosotros, sino también para vos. ¿Con qué nos vamos, Nacho? Vamos con un temazo, Grace Kelly de Mika. Y suena así. Hola. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. To Tim. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo en www.demos.com.ar, en el aire, Demos, Radio Visual, el volumen de tus sentidos. Demos es más en las redes sociales, YouTube Radio Demos, Twitter @Radio Demos, Facebook Demos Radio Visual, Instagram @Demos.